Hay un 15% de parejas a nivel mundial que tienen problemas para concebir en edad reproductiva. Los problemas debidos a problemas con la calidad seminal pues son aproximadamente cerca del 40-50% si se tienen en cuenta de forma combinada. Clásicamente se ha ido a buscar los espermatozoides a la fuente de producción, que es el tejido testicular en sí. Sin embargo, las nuevas técnicas han ido evolucionando y se propuso ya desde hace unos años hacer la microcirugía testicular de cara a intentar mejorar la recuperación espermática. La microtese o la recuperació microquirúrgica d'espermatozoides augmenta els resultats de recuperació comparat amb la TC o la biòpsia convencional. I la tecnologia Orbai el que ens permet és tenir una gran magnificació per optimitzar aquests resultats. És una tècnica que el dia d'avui hauria de ser el gol estàndard de recuperació espermàtica pels pacients que tenen una zoospèrmia no obstructiva. El que vol dir és que no són capaços de tenir espermatozoides en el semen i gràcies a que anem a buscar-los al testicle amb tècniques microquirúrgiques aconseguim recuperar aquests espermatozoides per utilitzar-los per tècniques de reproducció assistida. Esto es un paso más a la innovación. De hecho, este procedimiento no se ha hecho en España en ningún caso. Da un paso más en cuanto a calidad dentro de las técnicas de recuperación quirúrgica espermática, ya que nos permite utilizar un microscopio externo, que es un exoscopio, con una cámara 4K con visión 3D, lo cual te permite dar una mayor profundidad del tejido, una mejor visualización, una mayor precisión. Permet facilitar la cirurgia, ens permet una gran magnificació, ens permet un millor training de cara als residents en formació i probablement universalitzarà l'ús d'aquestes tècniques microquirúrgiques en el camp de la reproducció assistida.